Jesús Garibay Espinosa, hermano de Manuel alias Don Manuel, líder de los Garibay, fue localizado sin vida la tarde de este martes a las afueras de la Junta de Mejoras del Ejido Tabasco en el Valle de Mexicali. Medios locales informaron que fue asesinado por sujetos armados que se trasladaban en un vehículo Toyota Tacoma color gris. Apenas el 1 de noviembre pasado, su hijo Jesús Eduardo alias el Pexoxo, fue ultimado junto a su pareja sentimental y un amigo, cuando circulaban a bordo de un vehículo todoterreno, por las dunas de Ciudad Morelos. Agentes municipales acudieron a la escena y localizaron el cuerpo de Chuy Garibay con heridas en diversas partes del cuerpo, el cual vestía una camisa roja y un pantalón de mezclilla azul. Medios locales informaron que a un costado del cuerpo, fueron localizados casquillos de arma corta, pero se desconoce si se accionaron para ultimarlo o si solo se hizo para alertar a la ciudadanía sobre lo ocurrido, puesto que al parecer Chuy Garibay fue arrojado ya sin vida en la escena del crimen. El cadáver fue hallado entre algunas ramas y a un costado de un cerco perimetral. Muy cerca también se localizó su camioneta color gris de modelo reciente. Los Garibay mantienen una alianza con la célula delictiva Los Salazar, para pelear el control de la Plaza de Mexicali. Informes de inteligencia sugieren que ambos grupos se encuentran en disputa con Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada, quien entró en un conflicto abierto con los operadores de Los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán. El apellido Garibay es uno de los más longevos en el AMPA en Baja California. Manuel Garibay Espinosa Don Manuel, es identificado como el fundador de esta banda delictiva. Tras permanecer varios años en prisión acusado de delincuencia organizada, tráfico de drogas y homicidio, logró su libertad y lo hizo para regresar al terruño que durante años controló. Con el apoyo de sus viejos operadores, Don Manuel se dispuso a recuperar su plaza. Los Garibay serían parte fundamental de los Chapitos para pelear la plaza y aumentar su poder en Baja California y el norte de México.